Empate con sabor a derrota. Nos vamos de Anoeta con un mal sabor de boca del que ya no nos acordábamos. Después de 8 veces ganar 1-0 el año pasado, pues pensábamos alguna vez tenía que pasar. Y ha pasado esta. Un gol de Robin Lenormand al minuto 93. Le da al Celta un punto que merecía, porque no nos van a perdonar toda la vida los partidos. El año pasado en Vigo, os acordáis que apareció Matty Ryan. Aquí también merecieron más. En el partido de ida en Vigo también mereció más el Celta. Y hoy que lo estaba mereciendo, pues finalmente lo ha encontrado de la manera... pues menos esperada, con ese gol de Robin Lenormand. Vamos con el 90 de oro del Real Sociedad 1, Celta de Vigo 1. Esto es 1909, la sección de la Real dentro de 90 Fútbol Club. Que no nos va a perdonar la vida el Celta, pues cada año dos veces. Ya en el partido de ida creo que todos estamos de acuerdo en que mereció algo más el Celta, que quizás no mereció tanto la Real. Y hoy prácticamente lo mismo, un guión parecido al del año pasado. La Real se adelanta pronto con un gol de Mikel Oyarzabal, y una Real que cuando llegaba a tres cuartos de campo sí que generaba peligro, y que veías que a la defensa del Celta le generaba incomodidades, ¿no? Pero más allá de eso, partido muy bueno del Celta de Carvajal. Incluso, bueno, es que no he dicho en el matiz importante de la presentación, es que han empatado con 10 en el prácticamente último minuto y lo había merecido. El baño de la segunda parte es espectacular, aunque también os compraré el argumento de que la Real ha tenido ocasiones clarísimas en la segunda parte para matar el partido. Una de Mikel Oyarzabal, otra de Taque Cubo. No se puede perdonar tanto, no se puede no ir al córner a perder tiempo cuando tienes que perder tiempo claramente. Y la Real, no voy a decir que paga la novatada, pero una Real muy juvenil con los cambios, muy, muy superada para empezar, y sobre todo eso, se notaba igual falta de músculo competitivo. Y la Real que paga pues los platos rotos, ¿no?, de este empate que el sábado pasado el Celta merece contra el Atlético, no lo consiguió porque acabó perdiendo, y hoy sí el Celta ha tenido la recompensa. Ha sorprendido Emmanuel Alguacil con Barrenechea, lateral derecho. Ha sorprendido también con Mikel Merino, de nuevo suplente de Brais Méndez. Un Brais bastante apagado, un Brais en el que en la primera parte ha tenido un par de ocasiones para lanzar a los compañeros y ha elegido casi siempre mal. Un Brais superado. Y ese triunvirato entre Yarramendi, Zubimendi y Brais Méndez no ha terminado de imponerse. La Real ha metido la primera que ha tenido, una jugada en la que Iván Villar no está bien. Oyarzabal le puede pegar muy fuerte, pero el portero tiene que pararla. Y al descanso, la Real iba ganando porque Remiro sí las había parado. Hay una ocasión de Strand Larsen que le pitan fuera de juego, pero no era. Buena parada de Alex Remiro, que después de su error en el Camp Nou, admitido por él, por cierto, en la sala de prensa del Bernabéu, para que luego digáis, es que le tenemos manía, ¿no? Es que el propio Remiro admitió ese error. Después está muy bien, hoy ha tenido buenas paradas en la primera parte, ha salido con el balón como tenía que salir, y al descanso lo mejor era el resultado, porque ya digo que creo que el Celta estaba mejor, y lo mejor es que estaba por llegar para el equipo vigués. A los 6 minutos de la segunda parte ya había tenido tres ocasiones. Martín Zubimendi, la primera, se ha jugado el penalti, se ha jugado la expulsión, y finalmente ha sido una falta fuera del área que Iago Aspas ha tirado a palo. Se veía venir que el Celta iba a acabar empatando, y hemos pensado erróneamente que con la expulsión absurda de Renato Tapia, absurda por el nivel arbitral, quiero decir, no me parece que diga nada gravísimo. Las imágenes, se le ve que está tranquilamente yéndose de la jugada, con lo cual entiendo que no se ha acordado de la familia del colegiado Muñiz Arias, que Ortiz Arias, que ha sacado 7 tarjetas en 30 minutos, y bueno, le acaba pagando pues el jugador peruano. Pensábamos, va, pues la Real ya tiene el partido ganado, y nada más lejos de la realidad. Los últimos 10 minutos el Celta ha jugado todo el rato cuesta abajo, y el empate se veía venir, y en esa acción de Robin Lenormand, que no ha defendido bien, iba muy forzado, y ante la salida del Remiro pues ha marcado. Antes de eso, un mano a mano de Seferovic, una jugada de Aspas, un error gravísimo entre Remiro y Rico, no sé a quién echarle un poco más la culpa de esa jugada en la que Diego Aspas a puerta hacia punto, está a punto de marcar el empate, en una asistencia de Diego Rico, en este caso haciéndole una vaselina de cabeza a Alex Remiro. Así que un partido horrible, podríamos decir, de la Real, no, pero un partido malo en el que, bueno, pues lo mejor era el resultado, y finalmente nos quedamos con esa sensación de pues hemos hecho la realada. Contra 10 en casa, un partido que no se te puede escapar, se le acaba escapando una Real que ahora tiene que pues mirar un poco qué hacen los rivales, porque ya son, es uno de 6 en casa en los últimos dos partidos, y la verdad que es tremendamente sorprendente. Con todo esto, los puntos, voy a empezar con un punto para Ander Barrenechea. Creo que tercer partido lateral, y hoy ha aguantado bien, no ha tenido prácticamente que frenar a Javi Galán. Hemos visto que el Celta volcaba mucho el ataque por la zona de Diego Rico, que ha sufrido más con Carles Pérez, pero creo que Barrene bien, atacando también cuando ha tenido que atacar bien, y sobre todo en los duelos se le ve, más allá de uno que ha perdido con Gabri Veiga, que creo que ha perdido por exceso de celo, por querer ir demasiado a cargarle a Gabri Veiga y olvidarse el balón, creo que ha estado bien, y cuando tiene que salir transitando se nota que técnicamente es un futbolista superior. Así que un puntito para Ander Barrenechea. Los 3 puntos para Siri Yarramendi. Creo que los mejores momentos del Celta han coincidido cuando se ha marchado el capitán de la Real, cuando se ha marchado Batman, que está en su mejor momento, quinta titularidad consecutiva,
esta semana igual tenemos alguna entrevista con Asier Villarramendi que tenéis que leer, escuchar o ver, porque está el capitán de la Real ahí pendiente un poquito de la renovación, y creo que se lo está ganando en el campo, no con el rol que tiene, no con lo que cobra hasta este año, pero creo que Asier Villarramendi sí que se está ganando la renovación por parte de la Real, y una vez más ha estado bien en los mejores momentos de la Real, moviendo bien el balón, moviendo el equipo, siendo dinámico y apareciendo donde tenía que aparecer. Y el 5 va a ser para Igor Zubeldia, una vez más espectacular. Igor Zubeldia ha tenido dos o tres salvadas muy buenas, especialmente la última, creo que a Iago Aspas, es él el que se la roba, entre Iago Aspas, Seferovic, la de Sefe, también está Igor Zubeldia molestando. Es un tipo que si no te gana el duelo, algo que decíamos en el Mundial, si no te gana el duelo, te lo disputa. Y cuando tú lo vas a ganar, si te viene a molestar, por lo menos te lo empata. Con lo cual Igor Zubeldia está en un momento en el que con el balón está aseado, los duelos los gana, los molesta, aparece cuando tiene que aparecer y salva al equipo en multitud de ocasiones. Así que los 5 puntos van para Igor Zubeldia. Ahora se viene Aitz, que está con cara de enfadado al otro lado del móvil, así que ahora me toca a mí grabarle. Calco absoluto al partido de ida por parte de la Real ante un muy buen Celta, que ya os venía diciendo en el área técnica, donde suele analizar al equipo rival, pues que es de Celta de Vigo. Cuando tiene un nuevo entrenador, mejora la cara, revive, y ya pasó hace un par de temporadas cuando llegó el Checho Coudet, que parecía que el Celta no transitaba, que estaba ahí en zona de nadie. Llegó el Checho Coudet, dio un salto cualitativo y competitivo y estuvo a punto de meterse en zona europea, y ahora pues está siendo prácticamente lo mismo. Desde que ha llegado Carlos Carvajal, pues ha dado un punto de competitividad, ha dado un salto de competitividad tremendo el conjunto vigués, y hoy se ha visto ante un equipo que siempre estamos habituados a decir que gana duelos, que coge las segundas caídas, que se impone al rival, que minimiza al rival. Pues hoy ha sido prácticamente todo lo contrario. El Celta ha minimizado por completo a la Real de Imanol, que ha ganado todos los duelos, igual que en el partido de ida, recordamos. He dicho que es un calco porque el Celta ganó todos los duelos, el Celta ganó todas las jugadas, el dominio territorial estuvo por parte del Celta, pero pues un buen zurdazo de Asier Villarramendi desde la frontal puso el 0-1, es verdad que luego igualó Aspas, y luego una muy buena jugada de estrategia por parte de la Real, que puso el 1-2 definitivo por parte de Igor Zubeldia. Pero lo que ha dicho Neco, un Celta que ya en el partido de ida mereció más. Hoy, si no llegan a expulsar a la Real Tavia, pues igual podría haber incluso empatado antes, incluso buscar la remontada sin ningún tipo de problema, porque lo que ha dicho Neco, la segunda parte ha sido un baño absoluto, en un partido en el que empezaba muy bien. Venía yo en el autobús, tenía que empezar tarde el partido, porque parecía que me estaban esperando, pero venía en el autobús y oía, ha metido gol y Arzabal, y digo, bien, vale. Pero he llegado a Noeta, me he sentado, a partir del minuto 10, minuto 15, ha empezado a no pasar nada. El Celta y la Real parece que han hecho como las paces, han dicho, vamos a hacer aquí como una pequeña siesta de tarde, que no pasa absolutamente nada, y ha llegado el descanso, y a partir del descanso ha ajustado piezas Carlos Carvajal, y a partir de ahí el dominio absoluto del Celta, que incluso con uno menos ha podido hacer el empate muchísimo antes, ha podido remontar incluso si hubiese hecho el empate antes. Y lo vuelvo a decir, solemos quejarnos de los árbitros cuando pitan mal a favor de la Real, o sea, en contra de la Real, perdón, pero es que el partido hoy de Ortiz Arias es clamorosamente malo por todos lados. Había una falta que ha hecho, creo que Ander Barrenechea, en el borde del área, en la zona derecha, que lo hemos visto hacer con la mano, no pasa nada, y a los 2 segundos y medio ha pitado falta, y ha sido como, ¿quién te lo ha pitado? Porque si no es el linier de allí, que no lo puedo ver, y el linier del otro lado, pues lo has tenido que pitar tú porque te ha dado la gana. Y luego ha sacado la expulsión de Renato Tapia, que pues entiendo que la amarilla se la sacas porque es un lance fuerte, le pisa a Zubimendi y puede sacar la amarilla, pero en un partido donde ha habido muchas disputas, muchos lances nobles, ha sido un partido totalmente noble, donde no ha pasado absolutamente nada, te has cargado de tarjetas amarillas sin venir a cuento, y has dejado al Celta pues con menos opciones de poder sacar algo todavía más positivo en un partido en el que lo he dicho, ¿eh? El Celta se ha impuesto en todo momento y ha sido superior a una Real, pues que ya el final del partido pasado fue muy malo, pero fue muy malo porque ya vimos que con 0-3 el Español estuvo a punto de hacer el segundo. Ya dijimos que tenía que haber dominado, tranquilizado el partido, tenía que haber pausado el encuentro para no meter al Español en el partido. Lo dijo Manuel, incluso no podemos dejarles, no podemos darles vida a los del Español. Y hoy, pues con uno menos, con uno más, la Real, que no entiendo por qué no ha empezado a temporizar, ha empezado a tocar, jugar, que el Celta corra. Lo dije ya en el pasado 90 de oro que volvía, que tenía que haber hecho eso contra el Español. Hoy tampoco lo ha hecho, ha intentado matar con el 0-2 en un partido que con uno más tienes que tener controlado en todo momento, porque ni el Celta tiene que llegar, y el Celta tenía muy claro, tenía que anular la salida de la Real, lo ha hecho, ha dejado la salida por parte de la zona de Diego Rico, que hoy ha estado especialmente mal. Si veníamos diciendo y veníamos alabando los partidos de Diego Rico, hoy no, o sea, hoy lo sentimos mucho, pero el partido de Diego Rico es bastante pobre. Veremos si después de este partido alguien vuelve a tener la oportunidad de poder entrar como titular y darle minutos al Navarro. Así que en un partido en el que la Real te tiene que dar gracias por haber empatado a uno, lo mejor es eso, el resultado. Y en cuanto a los puntos, pues muy complicado. Veníamos en el tuyo diciendo, ¿a quién damos los puntos? Pues no tenemos ni idea. Así que yo me voy a lanzar por darle
ya que se los fumé la semana pasada, le voy a dar un puntito a Takay Cubo, que prácticamente las mejores ocasiones de la Real han venido a partir de sus botas. En la jugada del gol, conduce muy bien hasta fijar para luego soltar a Mikel Oyarzabal y hacer el 0-1. Luego mete otro pase filtrado tremendo a Mikel Oyarzabal, que Iván Villar la bloquea bien abajo e impide que Oyarzabal no haga el 2-0. Ha tenido un par también para definir, que en la última, pues Take dijo, define. O sea, no, ¿qué quieres? Ponértela, quieres fumártela tú, ¿no? Pues te la has fumado y no la has definido bien y no has hecho ese 2-0. Así que el bueno de Take, pues que ha salido vacionado de Anoeta, se lleva este puntito. Los tres puntos, voy a cambiar un poquito el orden de Neko y se los voy a dar a Igor Zubeldía porque está en un estado de forma tremendo. Si a mí, ya lo he dicho muchas veces, no era santo mi opción como central, está dejando claro que ahora mismo con Robbie Normal es la pareja central, es indiscutible. Veremos si cuando vuelva Pacheco o vuelva Aritz Elustondo son capaces de sentar a alguno de los dos, pero es que ya ha estado bien en todo momento. El único lance que ha perdido ha sido un poco tonto, ha sido una jugada con Aritz Seferovic que han cuerpeado los dos y Haris ha ido muy bien al espacio, pero es que todo lo demás lo ha ganado, ha ido bien al corte. Es verdad que la salida de balón le ha costado filtrar algún que otro pase para romper. ¿Y por qué? Porque yo creo que el Celta lo ha hecho muy bien y ha dinamitado por esa zona la salida de balón, pero un Igor Zubeldía que está en continua mejora, en continua progresión, y es una bendición tenerle en las filas de la Real porque bueno, va a cumplir muchísimos partidos como Chirurdín y esperemos que siga siendo a este nivel de central. Y los cinco puntos se los voy a dar a una serie de Yarramendi, pues que ha sido para mí el jugador más regular en todo el partido, porque sin brillar, sin ser destacado, todo lo ha hecho prácticamente bien, ha jugado muy fácil, ha jugado muy cómodo, incluso he visto ganarle un duelo aéreo a Yosif Aidú. Yosif Aidú le ha ganado un duelo aéreo, que digo, no, aquí se lo da a Yarramendi, si es Merino todavía, le ha ganado un duelo aéreo a Siri Yarramendi, a Yosif Aidú, así que está en un estado de forma totalmente bueno. Decimos que igual la renovación pues, puede estar ahí al caer, pues creo que se la está ganando, aunque todavía queda mucho de aquí a final de temporada para terminar de ganársela, porque decía Olave, no vamos a decir nada en febrero, que luego en junio pasa lo que pasa. Así que los cinco puntitos para mejorar el partido, que ha sido a Sevilla Ramendi, el 90 de euros lo dejo aquí, sigue Take Cubo liderando la tabla, alguno creo que viene apretando por abajo, así que nada, esperemos que esto ha sido, estos dos partidos, estos últimos dos partidos, en los últimos 20 minutos del Español y este partido contra el Celta hayan sido un pequeño bache en ese bache que suele tener la Real en estos meses, y que a partir de ahora pues la Real coja el despegue de Churdin, de Super Churdin, y vuelva a sumar de 3 en 3, qué buena falta le va a hacer.